Hoy nos toca probar la nueva Nissan Rogue Sport SL FWD. Es un poquito más deportiva y un poquito más compacta, con muy, muy buena calidad de terminación de materiales. Vamos a invitar a un amigo que nos acompañó hace un tiempo en Italia cuando fuimos a Pagani. Es un italiano, el cual ha venido a visitar a Miami estos días y de paso ver qué calidad de autos se ven aquí. Lo estoy esperando, ahora va a bajar y seguramente nos va a contar su experiencia sobre este auto, que yo ya lo probé y realmente es muy bueno, me ha sorprendido gratamente. Este lado es la para acomodar el asiento es manual. ¿De aquel lado tenés todo eléctrico? Bueno. ¿Tenés eléctrico todo acá? No. Tenés techito. Okay. Caja automática. Ya en sí. Italia no acostumbro mucho caja automática. No. Vamos a mostrarle Miami al Tano. Primero todo, Nissan se conoce en Italia. Nissan sí, tenemos. Sí. Un tipo de SUV. Claro. En Italia lo llamamos SUV. SUV es un auto que ahora en Italia se vende mucho. Sí, está bueno que te detecta, viste, los autos tienen las luces esas cuando. Sí, tiene sensores por todas partes, ¿eh? Sí, está bueno. Sí. Es un vehículo muy lindo, tiene una línea muy joven también, me parece atractivo para que sea un público joven, pero igual para uno que le gusta un auto más deportivo, igual siendo un SUV. Bueno, es también un vehículo seguro, decías. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, vos mismo dijiste el tema de los sensores, tiene sensores de estacionamiento, sensores de detección de vehículos en movimiento lateral. Tiene óptima visibilidad. La posición de manejo es cómoda, ¿no? Sí, 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 está todo muy cómodo. Plástico, bueno, este es un plástico más duro, parece bueno, ¿no? Sí, yo lo siento muy cómodo. Tiene buen agarre para manejar de forma un poco más rápida. Al ser Sport le han cambiado el volante y le han puesto plano en la parte de abajo, ¿viste? Sí, sí, sí. Como para hacerle un poquito de diseño más deportivo. Me parece muy buen vehículo para divertirse. Es muy joven. Joven. Sí, y tiene techo. Para vivir la naturaleza. Tenés espacio para vasos. Sí, bueno, eso es muy americano. Acá los autos americanos sí o sí, no es como los europeos, los autos europeos que no tienen tantos espacios. Acá tenés muchos espacios para guardar cosas, para hacer viajes. Sí, es cómodo también. Bueno, para la familia, imagínate, cómodo, ¿eh? Mirá atrás, atrás. Sí. Caben hasta tres hijos por lo menos. Sí, sí. ¿Eh? Cómodos. El consumo, bueno, yo recién estuve viendo, son más o menos 28 millas por galón. Aquí en Estados Unidos esta camioneta se comercializa en un poco más de $29,700. Obviamente es muy muy completa. Es un motor 2 litros, 4 cilindros. Y tiene 141 caballos de fuerza. Luces de LED. Danito, gracias como siempre. Muy amable de acompañarme allá en Italia o acá en América. Bueno, gracias a vos, Pablo.